Andrea Serna en Desafío, Caracol, se abrió tema que la deja fría en concurso. Mientras una mujer que pasó por el desafío le apunta la corona de Miss Colombia. Andrea Serna sorprendió a los concursantes del programa antes de que se llevara a cabo la competencia de sentencia, premio y castigo. Desde los avances del capítulo 17, replicados por la cuenta de Instagram del reality, quedaron claros algunos puntos que abrieron las expectativas en unos y prendieron las alarmas en otros. La presentadora anunció que había tres opciones de castigo en la ruleta, entre las que se destacaban la de estar esposados todo un día y cortar leña todo el día. Lo cierto es que indicó una nueva, la opción de quitarle el 50% a otro equipo. La caldense se sinceró desde su cuenta personal de Instagram sobre lo que siente al llevar a cabo ese tipo de avisos, con los que ella misma aseguró que como anfitriona se lleva notables sorpresas. El tema surgió justamente en la misma edición en la que apareció una mujer que le siguió los pasos como conductora, en medio de una escena que armó junto a los integrantes de uno de los equipos. Esta fue la historia con la que la presentadora del programa de competencias físicas de Caracol Televisión se refirió al papel que tiene en medio de esa faceta como la referente en la pantalla chica. Justamente esa afirmación la hizo previo a las incidencias del capítulo 17 del reality, en donde los resultados pusieron a uno de los equipos como el más poderoso dentro del concurso. La prueba por la definición de sentencia, premio y castigo dejó como ganadora a Alpa, que se catapultó con un ciclo perfecto y, de esa manera, obtuvieron 10 millones de pesos como reconocimiento. A eso, le sumaron otros 5 millones de pesos a ese galardón, con lo que sumaron un total de 15 millones de pesos gracias a que se llevaron la victoria en todas las competencias frente al resto de equipos. El premio para esta ocasión fue un masaje relajante, enfocado en cuidado deportivo. Kaboom, Saskia y Black fueron elegidos por el equipo morado como los destacados para disfrutar junto a ellos ese beneficio. Asimismo, decidieron que el castigo iba dirigido para Gamma, que como penitencia se vio obligado a cortar la leña en trozos hasta que encajen en un molde, antes del siguiente encuentro. Al final, determinaron los sentenciados en esta ocasión. Por los hombres, el chaleco fue para Escudero, para las mujeres se lo pusieron a Katy. Ambos se los llevaron integrantes de Omega.